Querida América Basurto, muchas gracias por cumplir mi sueño. Muchas gracias a ti. Es un honor ser parte de Vaya, Vaya. Exacto. ¿Cómo te sentiste? Bueno, fue toda una idea loca que yo les puse en mis redes sociales porque de pronto me llega este performance de nuevo a mi vida y digo, wow, representó para mí el querer lograr mis sueños, el alcanzarlos. Y yo dije, tengo que invitar a América a hacer ese performance de nuevo porque así como para todos nosotros tuvo un significado, para ti también. Muchísimo, muchísimo. Y de verdad que a tantos años, para mí, de verdad, es lo más bonito para alguien que se dedica a la escena, que haya tocado a alguien y le haya modificado su vida en un momento o muchos años. Puta, o sea, para mí también es un sueño hecho realidad. Claro, déjame decirte que sí. Oye, así es. Tengo aquí el performance, quiero que lo veas otra vez y que nos vayas contando qué estaba pasando en tu vida en ese momento. Y yo sé que tiene un significado, ¿no? Muy fuerte. Sí, la verdad es que puede ser que nada más para el show era como solamente una transición. ¡Ay, de escucharlo se me aclararon los ojos! Sí, ¿verdad? La música. Viene a pintar de color y a generar el sueño y la magia en ese lugar, ¿no? Y lo descubren los niños y yo ahí tenía como un mensaje. Fue muy chistoso porque Mafer me dijo, bueno, tienes como de 2 minutos. Entonces yo lo escuchaba y hacía como... voy a hacer ahí, ¿no? Fue la conocen como Mafer, porque bueno, es María Fernanda Blázquez Gil, pero nosotros que la conocemos como la artista es Faye, pero ustedes siempre la nombraron Mafer, ¿no? Sí, por María Fernanda, claro. Sí, Mafer, exactamente, sí. Faye era como pues, el nombre artístico. Exacto. Claro, oye, ay, pero te está moviendo sentimientos, oh, todavía. Bueno, no podía parar de verlo. Sí, estuvo muy carón. Es que quiero que sepan que cuando yo contacto a América, ¿cuántos años tenías que no habías visto o nunca lo habías visto? No, nunca lo había visto. ¿Pero por qué? Porque en ese momento como que no tenía, ese momento estaba pasando como, fue un día muy mágico. Ajá. Y muy triste a la vez. Ese día falleció mi papá y estuve a punto de no realizar la presentación, pero yo hablé con mi mamá y me dijo, no, tu papá ya se fue, nosotros te esperamos, tú haz lo que tengas que hacer. Y entonces ese momento fue como estuvo muy, muy cargado de emoción. Y lo hice con todo mi ser, por supuesto, o sea, con todo, porque aparte no podemos hacer otra cosa, no podemos hacer así a la ligera las cosas. Yo claro. No sé hacerlas así, ¿no? Sí, no, claro. Oye, un momento que desconocíamos, América, y gracias por compartir, y yo sé ahora por qué te entra ese sentimiento. Me imagino que remueve mucho, hasta a mí se me puse la piel chinita, pero ¿en qué fue? ¿En el Teatro Metropolitan? Fue en el Metropolitan. Fue en el Metropolitan. Y sí, y ahora que viéndolo ahí era un poco alentarlos a todos que aunque estuvieras triste, tú y todos podemos hacer la magia porque eso lo tenemos dentro de nosotros. Eso era como el discurso que tenía este muñequín. ¿Cómo eran las coreografías? Faye decía en una entrevista que de pronto las coreografías surgían en un hotel, pero dices tú, estás tan bien hechas que en realidad sí surgían así. Es que fíjate, yo ahí entendí lo que es coreografiar, que es como una cosa muy... muy de necesidad de querer decir y de querer, y eran muy justo para que todos los bailáramos juntos, tanto los que estaban viéndonos como los de nosotros. Entonces eran como muy sencillas y fueron muy jugando. De lo que yo recuerdo, era así de que, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? ¡Ay, está padrísimo! Sí, porque pues entonces todo el mundo puede. Entonces, igual en el avión ahí como medio ensayando o como... Sí, era una creación colectiva padrísima. ¿Cómo era Faye con ustedes? Bueno, yo tengo muy gratos recuerdos de ella. Yo no tengo ninguna queja. La verdad es que sí, debo decir que soy como una persona antes y después de conocerla. Es una mujer muy fuerte, es una mujer muy amorosa, es una mujer muy sensible, definitivamente artista. Sí, o sea, libre. Yo con ella aprendí la libertad. O sea, yo cuando la conocí, salí de estudiar barra al piso y entonces era así, yo así, todo así, cuadradita y en mi vida así, súper fresita. Y
¿no? Entonces, de repente, cuando yo veía que ella se desataba, yo así, yo la veía y decía, yo quiero hacer eso. ¿Cómo lo hace? Y a mí me gustaría que si tú podrías darle algunas palabras a Faye, si quisieras decirle algo, aproveches este micrófono para comunicar. Lo que sea. Lo que tú gustes. Yo sé que por aquí hay una carta que ella te escribió en algún momento, ¿no? Que también representó algo importante para ti. Sí, porque fueron muchos años y yo me entregué al proyecto completita. O sea, la verdad es que, porque yo no sé hacerlo de otra manera. Diré que sigo abriendo puertas en mí, porque la verdad es que ahorita que lo leí otra vez, yo dije, es que esta vieja es filosofada, así moderna. Nah, te diré que sigo abriendo puertas en mí que no imaginaba, pero las disfruto al máximo y me rompen más y más los límites que nos han enseñado. Me encuentro todo el día componiendo, escribiendo, pintando y solamente jugando a crear. Estoy en el lugar perfecto. Es que ahí dice. Ahí hay una parte que bueno, la vamos a mantener en privado, pero digo, estamos también descubriendo una parte que no conocemos los seguidores de Faye, que tú tuviste esa oportunidad de conocer realmente a María Fernanda, ¿no? Que realmente poco a poco, ahora que son las redes sociales, conocemos un poquitito más de lo que ella vive día a día y que agradecemos tener ese acercamiento porque, vuelvo a repetir, los fans de Hueso Colorado, pues anhelamos, y es una época muy simbólica que yo te agradezco que hayas abierto las puertas de este pequeño rincón de tu casa, de abrir estos recuerdos que para ti simbolizan mucho. Y yo quiero despedirme con unas palabras que quieras darle a Faye precisamente y agradecerte de nueva cuenta por abrirnos tu corazón y hacernos recordar estos momentos y hacer este performance que para mí simboliza mucho. Y pues lo que me encantaría decirle a Mafer, a Faye, lo que sea. ¿Sí? Te extraño, pinche vieja. Ándale. Pues ya es el momento, Faye, aquí está América, tiene toda la disponibilidad de volver a entablar ese contacto, ese compañerismo, esa amistad que llegaron a tener. Y queremos agradecer al Castillo del Terror por habernos prestado estos trajes maravillosos de bufón. Está padrísimo el mío, mira. Literal, yo no necesitamos nada. Ya estaba todo. Exacto. Sí, queremos decirle a Faye que esto es también con mucho cariño para ella porque nos ha transmitido tantas emociones, sí, América. Así es. Impresionantes. Así es, muchísimas. Y muchas gracias a ti. No, muchas gracias a ti, pero nos falta algo muy importante. Ah, seguro tú lo puedes recordar. ¿Te acuerdas del... ¿La coreografía? ¿De Fiebre de Sábado? Sí. Claro, pues ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo. Venga. Sí.